5-0. Una manita hoy acá en el Nemesio Camacho, el Campín. Millonarios le ganó a Independiente Medellín, el subcampeón de Colombia, con algo, no sé si decir, un poquito forzado. Le tocó a Alberto Gamero asumir algo nuevo, poner en nuevos roles, o bueno, poner en sus roles de pronto un poquito más, por la baja inicial, digamos, de Macalister Silva. Lo estaban cuidando, no iba a ser parte del once inicial hoy, precisamente porque salió tocado del partido contra Junior, y debido a esto, por supuesto, a la baja de Daniel Cataño por lesión y a la baja de Daniel Ruiz por la sub-23, le tocó como cambiar un poco las cosas. Pusieron a Santiago Jordana, gente dijo que era doble 9, pero en realidad no vimos doble 9 en la cancha porque Jordana la mayoría del tiempo estaba detrás de Leo. Pero eso sí, los movimientos de Jordana en la cancha hoy fueron claves, no solamente como se robaba la marca por muchos momentos, como amagaba, e incluso los del equipo rival se iban era con él y dejaba libre a Leo, sino la verdad todo lo que le aporta al equipo. Beckham, David y también Edgar Guerra fueron importantísimos. Entre estos cuatro se iban cambiando posiciones, iban haciendo la verdad jugadas bien diferentes, lo que no estamos acostumbrados a verle. Ya con el debut, digamos, oficial en el Campín de Vanguero y de Delvin Alfonso, Millonarios es otro. Las laterales, sin duda alguna, no solamente se defiende mejor, sino también ataca mejor. Tienen muy buena llegada. La velocidad de Delvin Alfonso ha sido clave y por eso es que precisamente les han dado tantas instrucciones acerca de la marca a los extremos, que normalmente son pues Beckham y Paredes, que hoy eran Beckham y Edgar Guerra. Entonces va cambiando Millos, hoy fue un poquito forzado, hay que ver. Hoy lo que dijo Gamero es que tienen que analizar este video, verlo muy bien y mirar a ver, porque yo creo que sorprendió no solamente Independiente Medellín, no solamente al mismo Alberto Gamero, sino yo creo que a la hinchada lo que mostró hoy en el Campín. Hay con qué esos tres refuerzos, que se les puede dar esa palabra, muy importantes hoy en el Campín. Habrá que ver qué sigue pasando con el Hospital Embajador, que está un poquito lleno. Por supuesto que Maca hubiera podido tener unos minutos hoy, es importante, con miras a lo que va a pasar el miércoles acá, frente a Junior. Millonarios ganó, goleó y gustó, por supuesto. Vamos a ver qué sigue sucediendo entonces acá con Millonarios, si siguen haciendo esquemas, si van a volver al 4-2-3-1, que de hecho con ese salieron hoy. Lo que pasa es que Jordana estaba detrás de Leonardo Castro, no fue doble 9, hoy no vimos casi doble 9, de hecho, en el Campín. Y después con los cambios también hubo otro esquema, 4-3-3 durante un tiempo, y volvieron al habitual 4-2-3-1. Pendientes entonces de todo lo que pase en mis redes, Aris Bello y Fútbol al Minuto.